El gol tuyo, ¿cuánto vale? Qué sé yo, gracias a Dios que ganamos. Bueno, ahí está. Siempre y cuando el resultado sea positivo. ¿Cuánto sentiste que se podía ganar? ¿Cómo? ¿Cuánto sentiste que se podía ganar? No, en el tercer gol. Antes no, porque el 2-1 metieron dos o tres córner, un par de centros y viste con la pelota. Hice la línea de cuatro con Martínez para... Creo que ahí se cerró un poquito el partido, ¿no? Porque ahí ya no quedó tanto lugar para que ellos atacaran. Y porque, bueno, nosotros teníamos que jugar una carta con todos los chicos que tenían que ir para adelante este partido. Por eso opté por este esquema. Y bueno, ahora veremos cómo lo planteamos para el partido de Córdoba, que por lo menos me dijeron que era en Córdoba. No sé si cambia cada dos minutos, pero creo que es en Córdoba. Bueno, conociendo los institutos como juega, hay que tomar el recado necesario porque es un equipo muy complicado. Más que nada cuando juega local y la primera media hora, ¿no? Te complica bastante. Ricardo,